Gracias. Perfecto. Reina, poniendo aún más drama. Reina salió hoy. Lo siento. El drama, Millán. ¿Me pueden dar, por favor, el permiso para compartir? ¿Cuál es? Ahora, nuevamente, ¿ven las diapositivas? Sí. Genial. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a el cierre, la última sesión. El anuncio de los resultados de esta jornada de 60 horas del primer hackathon Coafina de la Conga Physics. Y queríamos comenzar de nuevo por recordarles quiénes han estado presentes en este hackathon y sobre todo darles las gracias por su dinamismo, darles las gracias por su participación, por hacer de este evento una realidad. 90 estudiantes de 30 universidades distintas en Latinoamérica, 15 áreas de conocimiento que han creado grupos interdisciplinarios y una cantidad de soluciones innovadoras y de las que de verdad estamos súper, súper orgullosos. Este espacio ha sido por ustedes, para ustedes, y de verdad esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros este evento, esta iniciativa de aprendizaje, de ciencia, de curiosidad, de perseverancia, de desarrollo, de cooperación y de no dormir. Y antes de anunciar los resultados, queríamos compartir con ustedes un pequeño resumen de lo que ha sido el Hackathon Coafina 2022. Y quiero confirmar que pueden escuchar, que tienen el audio. De verdad, para nosotros es un placer darle. ¿Funciona el audio? Sí, sí funciona. Sí. Perfecto. Comienzo nuevamente. De verdad, para nosotros es un placer darles la bienvenida a este primer hackathon Coafina, un hackathon de colaboración donde nuestros objetivos son aprender, fortalecer, innovar, construir y actuar. Los 7 retos que vamos a tener, que estarán disponibles para ustedes, cada equipo grabará un video de 5 minutos presentando el reto y los resultados obtenidos durante esas 60 horas de trabajo que tendremos este fin de semana. Que tengan un feliz hackathon. Soy muy optimista, creo que sí vamos a terminar lo que nos planteamos. Pero algo vamos a entregar. El hecho de que no trabajemos exactamente lo mismo, que tengamos experiencias diferentes, realmente es muy bueno porque permite enriquecer enormemente el aporte que uno pudiese dar. Bueno, la experiencia en general me ha parecido muy, muy buena, ha sido
excelente. Las partes en las que, bueno, las partes de felicidad, como cuando terminamos una parte del código, me pareció una parte muy enriquecedora. Dentro de este archivo, para nosotros podemos también ver cómo nosotros manejamos el cambio de un formato root, el cual no es muy comercial. En el caso de Fresas, vemos cómo los puntos amarillos que están dentro de la región sombría son aquellos puntos donde las condiciones son óptimas para el cultivo de la fresa y los otros son condiciones adversas. Este puntaje es la suma total ponderada de los puntajes de cada dimensión, es decir, que Kami asigna un peso a cada parámetro. Finalmente, en la fase de recomendación, Kami ofrece un listado que muestra los cultivos, ordenados de acuerdo al puntaje obtenido. Por esos motivos, y aprovechando la disponibilidad de la data proveniente de Twitter, se desarrolló un detector pasivo de corrientes de opiniones. Este es Twister, cuyas capacidades están centradas en la lectura de datos provenientes de la API, depuración de la información para el perfilamiento de tendencias. Para leer los archivos .root se utiliza la librería .root y para convertirlos en JSON se utiliza la librería integrada Python JSON. Para esto, nuestro equipo ha desarrollado una herramienta con aprendizaje automático capaz de buscar, identificar y predecir si un tweet general genera desconfianza. Entonces, la aplicación que ven en pantalla es la interfaz que desarrollamos a partir del análisis de los datos que obtuvimos. Es una forma de mostrarle al campesino de una manera más amigable los diferentes datos para los diferentes cultivos. Nosotros nos enfocamos en el caso del vapor de agua y así graficamos esta imagen a lo largo del tiempo. Y vemos que desde 2003 hasta 2013 hay un aumento cualitativo del vapor de agua promedio. Proponemos una aplicación de escritorio en la cual podamos dar el ID de un usuario de Twitter al que queremos revisar y esta nos da información sobre el contenido de esto. Este tipo de soluciones ayudan a reducir la viralización de la pseudociencia, dando al usuario el poder de revisar la fiabilidad del usuario analizado. Esta página web tiene como objetivo demostrar mediante un curso explicativo en español sobre el uso y manejo de bases de datos de acceso libre del gran coleccionador de hadrones, LHC. Esta aplicación que desarrollamos ya lo funciona en el mundo. Permitirá al usuario visualización de análisis y cálculo de las tasas de aciertos en las posibles estimales. Una de las aplicaciones de esa aplicación sería la empresa de la región latina que hay en el dataset. Realmente, gracias. Gracias por hacer esto posible. Y ahora vamos con el anuncio de los equipos. Algo que queríamos mencionar es que el grupo de evaluación estuvo conformado por las siguientes personas: Isabel Briceño, del Comité de Organización de COAFINA, José Antonio López, también del Comité de Organización de COAFINA, José Luis Mendoza, de CLISI, y también el equipo de retadores y retadoras del Hackathon, donde estuvo Arturo Sánchez, de Creative Commons Venezuela, Edgar Carrera, de la Universidad San Francisco de Quito, Gabriela Bellán, de la Universidad Central de Venezuela, Isque García, de Creative Commons Venezuela, Zoraida Martínez, Rina Suros y Mayrene Colina, de la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central de Venezuela, y Luis Salamanca, de Make Sense. Gracias al jurado, al equipo de evaluación, por el trabajo que han hecho acá. Y me gustaría invitar a un o una representante del jurado que nos lleve a través de los resultados. ¿Arturo? Bueno, los resultados los tienes tú, Reina, pero... Creo que empezamos nada. Con tercer, segundo y primero. Bueno, pero primero que nada, insisto, no voy a repetir lo que ya dijo Reina, pero estuvo fantástico. Las personas, además hay comentarios, podemos también, digamos, el jurado no solamente punteó, sino también, ¿cómo se llama? Habló de las fortalezas y las debilidades de cada una de las soluciones. Creo que eso podría ser un feedback que le podemos incluso dar a todos ustedes. Me parece que que se van a ir con esa sensación de qué quedó, qué no quedó. Yo creo que eso lo podemos compartir con ustedes más adelante, ya con calma durante estos días, ¿no? Que aún quedan cosas por hacer para nosotros. Yo mismo voy a recuperar los resultados porque estuvo también, la tabla se movía para arriba y para abajo, pero aquí están.
Entonces, no sé, Reina, ¿tienes uno por uno? ¿O lo digo así al aire? Y... No lo tengo uno por uno, empezando por el tercer lugar, segundo. Ah, bueno, entonces vamos con el tercero, con los muchachos de AF. AFIS, me parece, sí, donde está Mariana, Frank, Gustavo y David. Felicitaciones, ustedes tienen el tercer lugar por su solución. No sé si hablo de qué era, pero disculpen que tengo un montón de ventanas abiertas. En donde hablaban también del mejoramiento de una conversación en Twitter sobre ciencia. Ese ha sido el reto en el que ellos estuvieron trabajando. Y nada, pues son merecedores del tercer puesto en esta competencia. Seguimos con el número 2. Los muchachos de mineros de Twitter. Jorge, Kevin y Francis. En este caso, una vez más, así como el grupo anterior, también se abocaron a trabajar sobre la divulgación de información a través de Twitter y cómo poder identificar aquellas tendencias positivas y sobre todo aquellas negativas, ¿no? Entonces, de nuevo, felicitaciones a los chicos por este segundo premio. Y el primero es para efectos de sonido en este hackathon. Los guardianes del clima. Para Roberto, para Bárbara, para Miguel, Olga y Sebastián. Un equipo, como se dan cuenta, cada uno en un país distinto, cosa que está genial. Digamos, esto es una consecuencia, no fue parte de la evaluación, pero que ahora que veo las banderas me parece muy bonito que haya sido así. Además, los muchachos de los guardianes del clima trabajaron precisamente en el reto de poder tratar de llevar a las masas, o al menos esa era la idea original, y ellos no solamente entendieron la idea de llevar información respecto al tiempo atmosférico, a relacionar ello con eventos noticiosos, a tratar incluso de ir más adelante y contrastar sobre lo que es el clima, que es uno de esos conceptos quizás muchos de nosotros confundimos y seguimos confundiendo. Los muchachos hicieron un trabajo genial, creo que hablo de parte de todo el jurado en términos de llevarnos desde una idea bastante sencilla y a través de del site que ellos crearon, terminaron, ¿cómo se llama?, envolviendo al usuario dentro de un concepto mucho más complejo, dentro de un análisis de datos en términos de tiempo atmosférico, pero una vez más con una guía. Y nos pareció genial, insisto, no solamente el primero, obviamente el segundo y el tercer galardón, en todos ellos coincidió ello, que estuvieron, al menos, insisto, desde mi punto de vista, pero creo que coincido con los demás que vieron su proyecto, en entender a quién le estaban tratando de comunicar algo, ¿no? En este caso, al público en general, era parte de la misión del evento, de llevar digamos, al público en general o a estudiantes o a alguna población en específica, sobre todo en nuestro propio idioma, de conceptos quizás no tan sencillos, pero igualmente importantes que lo sepamos. Entonces, de nuevo, no me extiendo más. Felicitaciones, muchachos, estamos muy, muy contentos y como dijo Reina, nos tardamos más de una hora después de la que teníamos que estar, precisamente porque fue bastante complicado discernir entre todos ustedes y tratar de nada, de ponerle números a algo que es bastante difícil de hacer. Así que felicitaciones. Felicidades realmente a los tres equipos, pero en general a todos los participantes por estos esfuerzos en equipo y en colaboración. Y no quiero tal vez cerrar sin reconocer el trabajo en equipo que también se ha hecho para llevar a cabo esta iniciativa, este primer hackathon. Quiero, bueno, agradecer a los otros miembros del comité de organización, Alex Martínez, quien nos ha acompañado durante estos 3 días, Denis Cázar,
obviamente Arturo Sánchez, muchísimas gracias. Luz Bravo, Giancarlo Rebolledo, Isabel Briceño, María Eugenia Hernández, quienes han estado acompañándonos y han hecho toda la parte de comunicación, nos han ayudado realmente a darle forma a este evento, al equipo de Creative Commons Venezuela, Ariana Moreno, Andrea, Elisca García, Estefanía Sánchez, por toda la colaboración, a la gente de Sevia también, en particular a Claudia que ha estado allí, José Antonio también, otro de los miembros del comité de organización. De verdad, muchísimas gracias por todo. No sé si alguno de ustedes quieren comentar algo. Por favor, el micrófono es de ustedes. Yo ya hablé mucho, pero solamente, bueno, reiterar el agradecimiento por haber participado en el evento. Okay. Bueno, yo ya hablé suficiente en todos estos días. Hola, soy Iskia. Yo quería decirles solo una cosa. Nos costó demasiado porque eran demasiados, o sea, eran un montón de proyectos muy buenos. Así que no los dejen morir y continúenlos y se les puede sacar muchísimo, muchísimo provecho porque tienen muchísimo potencial. Así que no los dejen morir. Quizás para conectar con lo que acaba de decir Iskia, disculpen, no hablo más, es que el Discord seguirá allí, chicos, ¿ok? Vuelvan, conversen entre ustedes, el servidor va a estar allí. Entonces, obviamente, muchos de los organizadores pasarán a otros eventos, etcétera, pero es un espacio que en principio queda allí para siempre y siempre ustedes pueden seguir colaborando o quizás. Como les mencioné también en un mensaje escrito, muchas de estas cosas puede que el retador, la retadora que se los mencionó, lo quiera seguir avanzando porque ellos también tienen un interés personal o institucional en que sigan hacia adelante. Entonces, tanto a ustedes como a los retadores, los mentores, continúen usando el espacio, nosotros estaremos contentos de mantenerlo abierto y de asistirlo si hace falta. Y nuevo, gracias. ¿Alguien más? También veo algunos mensajes en el chat. Bárbara, ¿tienes? Bueno, yo quiero agradecerles a todos por esta gran experiencia y estoy demasiado feliz, estoy brincando y gritando por todas partes. Wow, es demasiado genial. Todos los proyectos me parecieron increíbles y wow, la primera vez que compito en esta clase de cosas y no sé, estoy súper feliz, gracias. Sigo gritando. Felicidades. Y nos hacían falta las palabras del equipo ganador. En efecto, bueno, tenemos algunos mensajes en el chat. Felicidades a todos. Nicolás también. Felicita. Rafael. Olga. Olga menciona que incluso aprendió mucho de lo que hicieron los otros equipos y eso es realmente parte del espíritu del evento también. Paula, felicidades. Genial. Bueno, nosotros estaremos en contacto en los próximos días por varias cosas con los equipos ganadores, pero también con aquellos y aquellas personas que también han tenido acceso al apoyo. También estaremos en contacto con ustedes y sobre todo como creo que Alex mencionaba en algún momento, para enviar un formulario de feedback en los próximos días. Jorge menciona, gracias por todo, mucho aprendizaje, la verdad. Aprendizaje compartido, en efecto. Ha sido
Ha sido un aprendizaje para todos. Los videos de los equipos ganadores estarán disponibles en YouTube. Los videos, todos estarán disponibles. Los videos de 5 minutos, los cortos, estarán todos disponibles en YouTube, Pablo. Sí. Y también bueno, todos los videos de charlas, o sea, todos los videos de las speakers, keynote speakers, estarán allí también. Alex, disculpa, ¿querías mencionar algo? No, que en realidad ya todos los videos están en YouTube. Cada uno se encargó de publicarlo. Pero sí, lo vamos a recopilar en una lista de reproducción. Perfecto. Bueno, creo que podemos entonces cerrar. De nuevo, muchas gracias. Que tengan un buen final de domingo y un buen inicio de semana para todos y todas. Chao. Buenísimo. Chaito a todos. Gracias. Bye. Chaito.